remos la escritura en unos principios y brevemente vamos a ir a proverbios habíamos dejado proverbios por el tema de la oración pero retomamos proverbios y nos vamos al capítulo 8 capítulo 8 eh, y la invitas y la sabiduría nos está hablando la sabiduría uh, la cual dios hizo que en todos lados esté y aunque es de todos pero no todos la obtienen y vemos que las razones por las cuales no todos obtienen la sabiduría es lo vamos a encontrar porque no hemos, no hemos aprendido el principio que el apóstol Pablo dice: que para poder vivir en la plenitud de Cristo, tenemos que aprender a votar las fortalezas de los argumentos que hay en nosotros. Dice: llevando cautivo todo pensamiento a la, ob a la, a la, a la obediencia de Cristo. Y algunos. Creo que en el buen deseo, pero incorrectamente, utilizan esto para hacer guerra espiritual. Y andan haciendo una gran guerra espiritual contra las tinieblas y no se dan cuenta que el problema está en ellos. Que los argumentos no son de las tinieblas o míos. Porque nosotros edificamos nuestro concepto o nuestro entendimiento, lo edificamos a través de algunos principios. La experiencia qué es lo que la experiencia me ha dejado, entonces yo creo mis propios conceptos. ¿Qué tipo de conocimiento tengo? Creo mis propios conceptos. Y basado en eso empezamos a edificar argumentos que dice la Biblia que esos argumentos se oponen a la verdad de Cristo. Y sobre todo en una generación como la nuestra, que la información está a la mano, nos encontramos que podemos ahora adquirir... Información, porque no sé si le podría llamar conocimiento, al clic de un, de un dedo, y empezamos a obtener información. Y por lo general, dese cuenta que la mayor parte de personas, siempre que van a buscar una información, siempre van a ir a buscar al que habla mal de eso. A mí me sorprendió una en una ocasión un joven, eh, 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 habiendo estudiado en Harvard, Habiendo estudiado, habiendo egresado de Harvard con un nivel académico altísimo, yo le recomiendo un libro, le digo, este libro lo tenés que leer, y ¿sabes qué lo fue lo primero que fue a hacer? Se fue a meter a Google, y obviamente que eh, le salió alguien que iba en contra de lo que el libro decía. Como a los tres meses lo vuelvo a ver, leíste ese libro, no porque fui a Google y empecé a ver. Entonces mi sabiduría, mi conocimiento lo menospreció por un individuo que no conoce, que pueda que esté amargado, arruinado, y nunca leí el libro. Desde ese día decidí, a este no le vuelvo a decir, pero nada. ¿O no? Y no lo hice por molestia, sino lo hice porque no tenía la capacidad de poder recibir sabiduría de no poder ser guiado a la sabiduría sino que prefería oír el consejo de alguien que no conoce de alguien que no entiende y que no sabe ni por qué lo dice y eso es muy común en nuestros días en nuestros días encontramos mucha gente que eh, su forma de educarse es a través de las, de las redes sociales y de repente sale alguien con una tontera y sobre todo, usted se ha da dado cuenta que hay unos videos que salen con unas voces mecanizadas, que no es la voz de la persona, pero de esos hay un montón, y la gente le presta atención a eso y uno dice, pero ¿qué estás oyendo esas cosas? Por causa de eso, uno de los problemas que las iglesias podemos tener es una carencia de sabiduría, pero enorme. Una carencia de sabiduría enorme, por eso es de que muchas veces no llegamos hasta donde podríamos llegar en, el, en lo que Dios determinó para nosotros, porque la carencia de sabiduría es increíble, porque estamos con estructuras mentales, oyendo aparte de eso personajes que ni conocemos y no entendemos. ¿Y sabe cómo es eso? Que la sociedad, nuestra sociedad, lo tiene bien, bien eh, marcado. Uh, si usted es médico de ojos, se llama oculista, o oftalmólogo, pero usted no le habría a preguntado al oftalmólogo algo del corazón, obvio. ¿Le preguntaría usted al oftalmólogo algo del corazón? ¿Por qué? Porque no es su materia. Puede que haya aprendido, un, obviamente tuvo que aprender algo del corazón, pero eso no es su especialidad. Y si el hombre se respeta, no va a hablar del corazón. ¿Usted va a ir al cardiólogo o no? Porque el cardiólogo es el que el tipo que se tiró no sé cuántos años estudiando para ver cómo funciona el corazón. Y aún así, los creyentes, viendo toda esa situación, le vamos a preguntando a veces al más ignorante de cosas que son relevantes. Al más ignorante a veces le preguntamos. E incluso en una, en una reunión de ministros yo les decía, o, o hablábamos, que no era que yo decía, no hablábamos. Le digo, es que tenemos que aprender a respetar el don que Dios nos dio. Si eres evangelista no te metas a enseñar la vas a arruinar a ti no te mandaron enseñar no eres maestro de la Biblia respeta que no eres que no eres maestro eres un evangelista o no y si eres maestro no te metas a evangelizar la vas a arruinar no es tu llamado entiéndelo por favor entiéndelo y si eres pastor no te metas en el tema de los profetas porque no es tu llamado es que Dios a cada quien le dio su parte, o oh, no es cierto. Entonces, la iglesia viene el Señor y nos da cinco ministerios con el único propósito de edificar a los santos y cada quien en su gracia le enseña a la iglesia. Amén. Es importante. Por eso, cuando yo tengo, le digo a, lo, a los que conozco, le digo, dime, no te metas en el tema, hombre. Es que me gusta la escatología, tal vez te gusta, pero no te mandaron a enseñarla. Ser escatólogo es un... Déjeme decir una cosa, eso es, un, eso es una responsabilidad inmensa, ser escatólogo, no es de todos. Te puede leer un par de libros, pero no se crea que es escatólogo. Escatólogo es una gracia particular que Dios se le da a ciertos individuos. ¿O acaso usted ve que todos los profetas fueron escatólogos? No, te va a encontrar que Zacarías... Malaquía, esos no fueron escatólogos, pero Daniel sí. A ese sí, pa, le, abrieron, le abrieron todo el panorama profético de lo que acontecería por los siglos. Pero encontramos a Pedro, que Pedro no es el escatólogo, pero es Juan. Ahora se puede imaginar encontrando a, a, a Tomás enseñando temas de fe. Es que hubiera sido lindo oírlo. ¿Usted hubiera, usted hubiera oído a Tomás, a Tomás oyendo temas de fe? enseñando la fe opera así y usted y obviamente si usted no conoce el trasfondo de él diría wow claro porque lo aprendió de Jesús pero el tipo era carente de fe y digo esto porque el capítulo 8 nos habla de la sabiduría que está en todo lugar y que clama pero los que los que realmente encontrarán la sabiduría son los que la buscan por eso es que es para todos pero no todos la alcanzan porque no la buscan porque algunas personas lo único que desean es que Dios les solucione los problemas de la vida. Pero sería más glorioso conocer la sabiduría de cómo solucionar los problemas de la vida. ¿Qué no, no le parece a ustedes? ¿Qué es mejor? ¿Que Dios te solucione el problema o que te dé la sabiduría para solucionarte el problema? ¿Qué escoges tú? ¿A o B? ¿Que Dios te solucione el problema o que Dios te dé la sabiduría para solucionar el problema? ¿Qué es lo que prefieres? Vamos a ver. Los de la A, ah, ¿qué es lo primero? Los que quieren que Dios les solucione el problema, levante la mano. Y los que buscan la sabiduría para poder solucionar el problema. Vamos a ver. Esta es mi audiencia entonces. Estoy en el lugar correcto. Dice en el capítulo 8, por favor, en el capítulo 8, verso 8, eh, me lo leen los otros también, porque el tiempo nos avanza. Y dice, justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida todas ellas son rectas al que entiende. ¿A quién es? Al que entiende. Y razonables a los que han hallado sabiduría. Y dice, "Recibid mi enseñanza y no plata." Oiga lo que dice, "Recibe mi enseñanza y no plata." Y ciencia antes que el oro escogido. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se pueda desear no es comparar no es de compararse con ella. Vamos a ir por partes. Primera cosa, estamos en una sociedad o en un momento de la, de, la, de la humanidad que realmente este es un problema serio. ¿Por qué? Porque lo que hoy todos buscamos es oro, plata y vivir bien, ¿o no? Dígame una cosa: ¿sabe usted que la mayor parte de gente que se gradúa en la universidad no lo hacen por vocación, sino solamente por cuánto van a ganar? ¿Sabía usted eso? Porque cuando salen de la universidad uno no sabe, es que, es, que, es que lo miran a uno con signo de dólar, hermano. No estoy diciendo todos, el que tiene vocación no lo va a ver así. El que tiene vocación sabe que lo que estudió es para servicio. El que no tiene vocación sabe, el que lo estudié, para ver cuánto me gano. Pero es en la sociedad nuestra. Nuestra sociedad hoy es oro y por eso es que son tan famosos los programas. Mire, hágase rico rápido. ¿Cuántos han oído eso? En meses usted ya de platudo y, y la gente se mete porque los engañan o los entusiasman con el tema hágase millonario rápido. Y la verdad que hasta ahorita eso no existe. Primero, la sabiduría no es para ese tipo de personas. La sabiduría no dice la sabiduría, yo no ando con el tema de enriquecerte, eso no es mi prioridad. Mi tema, mi prioridad es hacerte sabio. No me busques porque necesitas ni dinero, ni plata, ni oro. No me busques por eso, porque no entramos en el común acuerdo de que lo que yo, cómo yo me relaciono. Es lo primero que nos descarta. Entonces, li, tenemos que lidiar con nuestro concepto de vida actual para entender, esto no se trata de vivir bien, esto es de ser sabios. O no, y déjeme una cosa: es mejor ser sabio que rico. Sí, sí, porque yo conozco algunos ricos que, ay, Dios mío, es que yo me quito el zapato y les doy un chacletazo, hermano. No, de verdad, tienen, tienen unas actitudes. Pero es que usted se da cuenta, ¿cuántas personas pueden llegar a tener el, ma, el nivel más alto de educación? Y al salir siguen siendo unos groseros, unos tipos que no pueden gobernar su espíritu. Porque la universidad, o oh, perdón, no menosprecio en la academia, ¿ok? Por favor, entiéndame. Pero el nivel alto de conocimiento no te transforma la sabiduría así. Mm -hmm. Ahora, la sabiduría, dejemos a, hasta ahí. Dice. Yo la sabiduría, recuerde que aquí está hablando de una manera muy personal, dice yo la sabiduría habito ¿dónde? Con la cordura eh, y hallo ah, la ciencia en los consejos, dos verdades importantes ¿dónde voy a encontrar la sabiduría? Ya sé que el principio de la sabiduría es el temor del Señor Ya lo vamos a leer más adelante Pero ahora dice que yo la sabiduría habito donde Donde está la cordura, ¿Qué es cordura Todo lo que es templanza Templanza significa Gobernar mi Ser Y nosotros tenemos El beneficio que por el Espíritu Santo Uno, del, uno de los uno, uno del fruto del Espíritu es Templanza o sea, yo lo tengo, ahora el Espíritu me lo otorga y dice: la, la sabiduría dice: Donde hay templanza o donde hay cordura, donde hay alguien que sepa gobernar su ser, ahí quiero estar yo habitando. Porque recuerden que, mismo más adelante, nos dice el proverbio: Dice, así como la, una mosca hecha a herer. O a perder el perfume del perfumista, así una locura arruina al que es contado por sabio. Entonces hay que ser gobernarme a mí mismo. Esa es la primera característica donde dice la sabiduría. Aquí voy a habitar porque con este me siento bien. Vamos a hacer casa aquí. Segundo. Y hay la ciencia de los dice y la ciencia de los consejos. Ahora, pero me hice una pregunta: ¿a quién se le dan los consejos? A todos. Y me dice otra pregunta: para poder buscar consejo, la única manera de poder buscar consejo es que yo tenga un propósito o un proyecto. Y por lo general, la mayor parte de veces, hemos gastado nuestra vida sin tener proyecto de vida. ¿Y qué se ve cuando tengo en 10 años? Ah, ya voy a más viejo, usted me dijo alguien. Y solo eso se mira, solo más viejo. Pero Me llamó la atención que por ahí me mandaron una de esas informaciones, que tan veraz no sea, pero la comento. Dice que este señor Buffett, que es un multimillonario, después de los 50 años fue el que empezó a hacer su riqueza. Pero todos quieren ser el señor Buffet que tiene, solo con Coca-Cola tiene acciones de 200 millones de dólares. Y un muchacho con 30 años, hoy yo quiero ser igual que él, no, espérate a llegar a los 50 y haber caminado por el mismo proceso que él, ¿ok? Porque no fue casualidad. Nada en la vida es casualidad, todo tiene una razón de ser. Entonces, ¿dónde puedo encontrar yo el consejo? Dónde, ¿Dónde dice la sabiduría que le gusta desatar su ciencia y su inteligencia? En el consejo. Pero para yo tener consejo necesito tener qué proyecto. Entonces necesitamos verdaderamente empezarnos a analizar qué proyecto quiero, qué proyecto quiero de mi familia, qué proyecto quiero de mi matrimonio, qué proyecto quiero de mis finanzas, qué proyecto quiero en mi carrera o en mi oficio, qué, qué proyecto tengo. Hoy estuve con alguien interesantemente. En la plática surgió hoy y me dijo que ganaba 25 dólares la hora. Y yo me le quedé viendo y le digo que tampoco te valorizas, hermano. Le digo. ¿Por qué me dijo? Porque me contó que él es prácticamente la mano derecha o el hombre de confianza de la empresa. Entonces a él lo designan, no por salario, sino por comisión, a hacer muchas cosas. El propietario le puede dar la llave de su auto, de su casa, de sus propiedades, porque confía en él. Y le digo, ¿y por qué ganas tan poco? Es que, mire, me tiene confianza, me dijo, pues avivate con mayor razón, tendrías que cobrarle más, ¿o no? O dígame si no. Es que no es el que hace el trabajo, es que ya tiene el, el, que, el hombre de confianza. La responsabilidad que asume por ser el hombre de confianza. El propietario está seguro que nadie le va a entrar a robar porque es el hombre de confianza. Aparte de eso, es el mil usos en las manos del hombre de, del propietario. Entonces le dije: No, papá, ponele precio a eso. ¿Y cuánto? 40, ponele. Y si me corre, pues Dios te va a dar otro trabajo. ¿le? Porque si sí has llegado hasta ahí, es que mi amado. Miren, en cuenta que José, el de la Biblia, no aquel hermano que anda por ahí, no, el José el de la Biblia. ¿qué? Afirmo porque tal vez hay un José por ahí pícaro, ¿no? Pero José el de la Biblia fue fiel e hizo que todo lo de su, de su amo prosperara. ¿Sí o no? Entra a la prisión e hizo que todo prosperara, era el hombre de confianza ya cuando llegó allá, allá arriba allá con Faraón le dijo ah no papá, le dijo, y ya fui fiel allá abajo, fui fiel aquí arriba ahora me vas a pagar bien, le dijo fue lo que sucedió claro, ya no le dieron, eh, ya. primero le dijo, me vas a quitar el título de esclavo entremos por ahí porque no soy el, yo no tengo el título de esclavo, segundo me vas a pagar bien y al final que terminó siendo el segundo después de Faraón porque si alguien ha ganado tanto recorrido en la vida, es que tiene que aprender a cobrar por lo que ya hizo en la vida. ¿O no es cierto? Siempre habrá un tacaño que no quiera pagarle a uno, pero siempre habrá alguien que valore, como en el caso de José lo pusieron con Faraón. Ahora vengo y obviamente le cre, le, le, en el momento le estoy estableciendo un proyecto y le estoy dando el consejo y le dije cuánto. Y le dije, anda a pedirlo. Le dije. Y aparte de eso, no le vas a cobrar por lo que vas a hacer. Le vas a cobrar desde que salgas de tu casa y hasta que te regreses a tu casa. Y le vas a pagar, si hiciste tres horas, las tres horas le vas a cobrar. ¿O no? Se me quedaron, miren, como usted. ¿Y sabe por qué se me quedan viendo muchos así? Porque ah, yo no pagaría, porque sos tacaño y no tienes el valor de lo que es fino. Entonces le creé un proyecto y le di la sabiduría. Pero yo no puedo tener sabiduría donde no hay un proyecto. Por eso que Jesús siempre le dijo a la gente: ¿Qué quieres que te haga? E Imagínate que viene alguien y le dice, el Señor le dice: ¿Qué quieres que te haga? Y empieza a. Ah, que me bendigas. Ah, no, le hubiera dicho Jesús: andate por allá, le que me bendigas, es que eso es demasiado grande o no es cierto. No le puede decir al Señor, pues, y, y nosotros somos tan inteligentazos que nos ponemos a orar, Señor, quiero que me bendigas. Y Dios de arriba dice, ¿y qué quieres que te haga? Pero quiero que me bendiga. Y nos pasamos toda la vida pidiéndole a Dios que nos bendiga y nunca recibimos nada. Porque somos, no tenemos proyectos. Nos vamos con Dios y le digo, mira Señor, ah el asunto es que tu, tu palabra dice, Hebreos capítulo 11, verso 6, que el que te busca debe creer que tú existes. Y eso significa que tú eres capaz de hacer todo y que eres galardonador de los que te buscan. Así que estoy acá porque tú eres capaz de hacer todo y como tú dices que me vas a galardonar o me vas a recompensar, tengo este proyecto. Esto es lo que quiero hacer. Y para hacer esto tiene todos los procesos y Dios va a decir, ah, con este hablo. Con este voy a hablar. Este tiene visión. El pueblo sin visión qué pares. Pérez. Y usted para qué está estudiando? Pues no sé para ver lo que Dios diga. Ay Dios mío. Y usted para qué se casó? Pues porque me gustó. No, casi se para otra cosa. Le dije, pues, Es que el gusto se le va a acabar rapidito. ¿O no es cierto? Es cierto que el gusto se acaba rápido. Los que se han casado digan, Amén. El gusto se acaba rápido si no hay un proyecto de vida, la vida se arruina, mis amados. ¿O no es cierto? No quiero desilusionar a los que se van a casar ni a ti que te acabas de casar, hija. No, no es cuestión de desilusión. Y ahí está el esposo, pónganse proyecto. Que... Pero imagínense presente, y ahí dice: yo habito y me gusta estar donde está el consejo, pero el consejo solo puede existir en gente que tiene proyectos. Propósitos. Entonces yo les recomiendo o recome nos recomendamos que lo que tenemos que buscar es qué quiero en la vida. ¿Hello? Mire la semana pasada fue un tiempo glorioso. ¿Estuvieron ustedes la semana pasada? Si no estuvo se la perdió y no volverá a repetirse. Volverán otras, pero no esta. De repente se acerca uno aquí una pareja y me dice pedían a apóstol, que bueno, que, que es lindo a estar. Y oigo, y que el Señor me dice, diles que compren ya la casa. Y digo, yo no sé, pero Dios me dice que ustedes ya tienen que estar, ya tendrían que haber comprado la casa. Porque la forma en que lo vi fue grosero. Significa que Dios está ya sacado de onda, que ustedes todavía están. Me va a ayudar, me vas a bendecir, me vas a fortalecer. Y me dice el caballero: Así, mire, tenemos como seis meses preguntándole a Dios. Ay, Dios mío. ¿Pero cómo tú le vas a preguntar a Dios lo que tienes que presentar en proyecto y decirle, padre, quiero que pongas tu mano aquí? Eso es como que alguien le diga, señor, ¿tengo hijos? ¿No tengo hijos? Es que no le pregunte eso a Dios. Eso nunca se lo pregunte a Dios. Si fue lo primero que le ordenó al pueblo a todo, todas las generaciones, es lo primero que le ha preguntado. Le ha le ordenado. Entonces, no pregunta si quiere o Dios o no quiere. Y algo otro dice, cuando Dios quiera. No, es cuando vos te avives, hermano, le dije yo. Hoy no es cierto, no es cuando Dios quiera, es cuando tú decidas, Dios pondrá su mano. Y nosotros, bien inteligentes, es que estoy tratando de hacer unos ahorros porque yo quiero que mi hijo no sufra. Pues mire, mi amado, solo la gente que aprendió a través de los procesos de sufrimiento llegan a ser grandes en esta vida. Así que no le querrás hacer a más fácil la vida a tu hijo porque no lo estás entrenando para la vida, lo estás arruinando para la existencia. Díganme amén por eso que a todas las madres que tienen a los hijos en casa, les digo, cóbrele. El otro día me viene un muchacho. Que, y le digo, dime, ¿cuánto, ¿cuánto le estás pagando a tu mamá? Y me dio el monto. Yo le dije, qué descarado soy. Le digo, si hoy vivir sin mi hermano, si es que tener un apartamentito de un cuarto, ¿cuánto cuesta hoy? ¿O no? Pero dejemos, vamos al proyecto. ¿Tiene proyectos usted? Porque la sabiduría le gusta estar donde hay proyectos. Y de la gente que busca consejo. Y la gente que busca consejo, Dios, el, la, el Espíritu dice: Ahí quiero estar yo. Y Dios lo va a prosperar. Cerremos, vamos, vamos, vamos. Dice: Yo la sabiduría habito con la cordura, verso 12, y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Y aquí viene algo bien importante. Y qué es eso de aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. ¿Dónde encontramos la sabiduría? ¿Dónde, ¿Dónde dice que la sabiduría aborrece el mal? La sabiduría aborrece la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Si hay algo que tiene Dios problema con el ser humano, y sobre todo con los creyentes, que es que seamos arrogantes. Él mismo dijo, yo habito en la altura y en la santidad, pero habito con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Queremos tener sabiduría? Aprendamos que el, la clave es aprender a ser humilde, porque los soberbios Dios les cae mal. Diga, dígale que está la pasión, a Dios le cae mal los soberbios. ¿Y qué podemos definir como soberbio? Soberbio cristiano, ¿alguien me puede ayudar? ¿Qué podemos definir por soberbio cristiano? Porque también podemos definir allá afuera, es mucho más fácil, ¿no? Pero ¿qué podríamos definir de un soberbio cristiano? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Alguien qué? ¿Que no acepta consejos? ¿Qué más? ¿Que vive en su propia opinión? ¿No se deja enseñar? Ese es un soberbio. Ya lo sé. No usted ya lo leyó pero no lo sabe Porque hay una gran diferencia Saber y haberlo leído Hay muchos que lo leen Pero no lo saben Porque para saber algo tuve que haberlo practicado el, La sabiduría viene en la práctica No viene En el, en el leer una, una cosa de La soberbia Tiene la actividad y la sabiduría dice Yo con los soberbios no camino muchachos Me caen mal los soberbios Pero yo soy hijo de Dios tampoco camino contigo porque Dios busca, siempre que Dios va a hacer algo y le va a dar algo a alguien, lo primero que le va a buscar o, o el terreno que va a buscar el Señor es la humildad. Diga conmigo humildad. Aborrece la soberbia, dice. Y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Me, me, me voy a quedar en la boca perversa. Usted sabe que una de las grandes problemáticas, porque los creyentes no gozan de sabiduría, Metámonos todos, no gozamos de sabiduría y en distintos niveles es porque esta bocota nos mete en problemas. ¿Qué es una boca perversa? ¿Cómo la cosa? ¿Perversa dice? Sí, la boca perversa, aborrezco. ¿Qué es una boca perversa? De acuerdo a la escritura, veamos todas las veces que Dios juzgó por la boca, es la gente que siempre anda menospreciando los procesos de su vida. Es la gente que siempre se anda quejando de lo que Dios hace. Los hijos de Israel, cuántas veces la misma historia. ¿Para qué me sacaron de acá? Así dijeron. ¿Para qué me sacaron? Yo vivía mejor en Egipto, dice. Pues Dios les digo pues ni van a volver a Egipto y se ponen todos aquí, les digo Así se los digo De repente digan, sí, que allá comíamos carne y aquí no hay carne. Esta comida aquí, quebequense, tan insípida. Allá comía tortilla. Bueno, ahí parece comer tortilla, pues. Porque hay gente que se la pasa toda la vida quejándose. ¿Ha oído usted esa gente? Ay, Dios mío. Yo ya vivía mejor en mi tierra. Pues para ella, sí? ¿Por qué no se va? Pero no se dan cuenta, porque fuera del tema, el problema es que su boca es perversa. O usted cree que no había perversidad. O nosotros, no, nuestra cultura lo llamaría, pobrecito, eran débiles. Simplemente un día los muchachos, miren, miren lo perverso ¿eh? de la boca. Un día estaba una gran sed, había un calor horrible en el desierto donde iban y se empezaron a quejar y le dijeron, danos agua. Porque así le decían. esto no creen que iban así humilditos a Moisés. Moisés, hazte la campaña, Conseguimos un poquito de agua. Porque eso es siempre, eso, eso siempre va a haber en, en, en todo liderazgo espiritual será lo mismo. Sucede algo glorioso, ay, qué lindo lo que Dios hizo. Sucede algo malo, sí, que por su culpa le echa la culpa a uno. O no es cierto, pues así pasaba como dices. Danos agua y ahí van a hablar. Ta, ta, ta. Danos carne. Ta, ta, ta. Nos trajiste este desierto. Ta, ta, ta. Siempre la boca perversa metió a la gente en problemas. La perversidad no es decir vulgaridades. La perversidad parte desde el principio bíblico, desde cuando uno haya despropósito en lo que Dios está haciendo. Y tiene la, la gloriosa boca de empezar a decir toda la amargura que hay en el corazón. Ahí está la perversidad. Y dice la sabiduría, yo ahí no camino, discúlpeme, pero yo no camino con el de boca perversa. No voy a caminar bajo ninguna circunstancia. Pero es que uno puede pasar, y yo he conocido personajes de por años que han pasado años por las filas de una congregación, pero quedaron en el mismo estado porque su boca siempre es perversa. Y hoy lo podríamos llamar debilidad. No se llama debilidad cuando tu vida está en juego y tu destino en esta vida está comprometido. O se llamará debilidad. No, no. Casi es, ¿sabe cómo es, mi gente? Es como estar a la, en, 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 a la orilla donde pasa el tren y dice, por debilidad me tiraron, ¡pah! te mataron. Y lo mismito es. Y si no me lo cree, lea 1 Corintios capítulo 10, 5 o 5, 10, por ahí está, cuando el, el apóstol Pablo dice, y todas estas cosas acontecieron para enseñarnos a nosotros que hemos alcanzado el fin de los tiempos, para que no hagamos las mismas cosas. Por eso es que la sabiduría no alcanza, no llega. A mí yo opino así. ¿Y quién eres tú para opinar de lo que Dios es soberano por hacer? Jeje. ¿O no es cierto? Entonces, ¿cuántos no lo estoy regañando, le estoy siempre diciendo lo que dice la Biblia, ¿okay? ¿Cuántos quieren sabiduría? Pues quitémonos todo eso: arrogancia, altivez, soberbia, que boca perversa. Miren cuánta gente que el día que se enojan con el matrimonio, sí, que para qué me casé. Perverso. Sí. y empiezan a arruinar, El día que te conocí, de que conocí a tu madre. ¿Eh? Está bien. Llámalo como tú quieras. Pero eso es ser perverso. De acuerdo a la escritura. ¿Sí? Si se enoja, enoja ese con el Señor, no conmigo. Ahora, mire lo que dice verso 14, y ahora sí cierro. Yo creo que tengo que cerrar ya. Sí, ya. Dice: Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Ah, ¿en dónde está el asunto? Yo soy, déjame ponerle los lentes porque estos 54 ya afectan. Dice, conmigo está el consejo. ¿A cuánto les gusta el consejo? ¿Qué va a hacer? Yo, 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 sí, mire. Es que a quién le gusta el consejo. Si el consejo es hacer lo que uno no quiere. O no es cierto. ¿El consejo es hacer lo que uno no quiere? Por eso que la gente dice, yo no le voy a... A mí me lo han dicho. O más bien, no me lo han dicho, se lo han dicho a otro. Yo no voy con el apóstol. Porque usted, ya, cuando sale uno de ahí, sale pero chancleteado, le dicen. Yeah. Sí, dicen algunos. Y por eso es que ya no llegan. Se han perdido los años de bendición que Dios tiene para su vida. Hello. Claro. Dígale, ¿serás tú uno de ellos? Dice: Conmigo está el consejo. El buen juicio, la inteligencia y de él es el poder. De ella, de ella la sabiduría es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes. Mire, unos reinan, otros dominan. Yo amo los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado. Y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré por en medio de sendas de juicio para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus que. O sea, ya no dice que no busquemos, porque la sabiduría trae el paquete completo, te hace inteligente, te hace sabio, te da poder. Te da gobierno y te da dominio. Pero también dice: Pero junto conmigo viene el oro, viene la plata, vienen las riquezas y te voy a prosperar. ¿A quién le gusta ese paquete? Pues que cada vez que usted oye a esos personajes que son tan erróneos. Que Sí, que solo hablan de riquezas. No, no hablamos de riquezas. Yo no estoy hablando de riquezas. Le estoy diciendo que las riquezas van a venir por causa de la sabiduría. ¿Cuánto la quiere? No le estoy ofreciendo riqueza. Le estoy ofreciendo sabiduría. Y obviamente manifestación de que uno está obteniendo sabiduría y que ha madurado en la sabiduría es de que Dios va a decir vení para acá me caes tan bien que te voy a dar un poquito le dice así. Y usted dirá ¿y cuánto Dios me dará lo que usted quiera? Porque la Biblia dice que somos herederos de él y coherederos con Cristo. Entonces puede usted imaginar en ese punto que nosotros cambiéramos nuestra oración y la intención de nuestro corazón para estar diciéndole, Señor mira que yo tengo problemas, que no no parala. ¿por qué no le dice Señor? ¿por qué no me yo quiero sabiduría Señor? Aquí estoy buscando tu sabiduría. He propuesto humillar mi corazón y bajarle, la, bajarle el volumen a la, a la arrogancia, a la altivez, a la soberbia. Se lo bajo. No tengo razón. Soy ignorante delante de ti, Señor. Voy a vivir la vida de la perspectiva que caminaré en tu sabiduría y no en mi conocimiento. Y tú se lo piensas al Señor. Dame sabiduría para este día. Dame la sabiduría. Mira, a veces me enfrento unos problemas, pero así, unos... Como diríamos por ahí, unos clavos. Y yo me, quedo, me, me relajo y digo, Señor, yo no sé cómo solucionar el asunto, pero tú me pusiste en esta silla. Así que me da la sabiduría porque yo no sé qué voy a hacer. Y de repente, pop, 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 todo lo arregla. Facilito. Porque de su complacencia es darnos sabiduría. Santiago dice: al que le falta sabiduría, que la pida, que Dios la va a dar. Con gozo nos la entregará. Pero nos va a quitar, pues nos va a pedir, eso no nos lo va a quitar él, nos lo va a pedir. Dame tu soberbia, tu altivez, tu arrogancia, tu boca perversa y yo te entrego mi sabiduría. ¿Se la, ¿Hacemos el canje? ¿O el trueque? ¿Lo haremos el trueque? ¿Le saltaríamos toda la soberbia nuestra, la arrogancia, la boca perversa y todo lo que nosotros hay para decirle, ahora dame tu sabiduría? ¿Se puede imaginar? ¿Se puede imaginar cómo, a qué niveles de, de gloria podríamos estar experimentando? Seríamos el mejor en el trabajo, mejor en la escuela, mejor en todo. De tu boca va a desatarse una sabiduría increíble, va a destilar como que fuera miel la sabiduría de Dios en tu boca. Y la gente te va a decir, uy, amiga, y usted a qué universidad fue. Pues me la paso en la universidad de la cátedra de Dios. Ah, oh, no. Mire, yo, yo le hice eh, eh, mostrar, lástima que no lo tengo acceso, viene un caballero, está dando su testimonio y dice, soy médico, es, me he ganado no sé cuántos premios Nobel, me he sacado grandes, cuántos premios de no sé qué academia de medicina, tengo la fábrica de, de hacer productos para medicina, tanto máquinas como productos para salud. Mi nombre se conoce en todo el mundo, pero el gran, la gran gloria que tengo es haber conocido a Jesús. El profeta no estaba viendo, es, que, es que le dan ganas de llorar a uno. Uno dice: pues, yo quién soy, este tipo tiene todos los títulos sabidos por haber, y reconoce que Jesús es lo más grande que puede existir. Y este otro individuo que es un tirado de, con onda de por allá avanzado de la vida, hermano, arrogante y creído. Yo no necesito, ay Dios mío, porque así sucede, o qué? porque la soberbia no habita en el rico, habita en el hombre que no reconoce que necesita a Dios. Esa es la realidad. Entonces viene Dios y dice: Yo te quiero bendecir. A través de mi sabiduría, yo te quiero prosperar. A través de mi sabiduría, quiero que, hacerte que tú seas wow. Diga que está a la par suya. Dios te quiere causar que seas wow. Porque dígame una cosa: ¿a qué sabio no se le admira? Si se admiran a los tontos, Cuanto más a los sabios? hermano. Porque sí, es una realidad. O no es cierto, hasta los tontos se admiran, hermano. Por ahora se imagina, y le voy a decir una cosa: el deseo del Padre es que todos seamos sabios. Usted lo puede leer en 1 Corintios. Creo que cierro con eso. 1 Corintios, capítulo 1, verso 29, creo que es o 30, entre 30 y 31, déjenme ver. Yo, desde que aprendí o leí este versículo y lo he ido aprendiendo, me di cuenta que ser creyente es una gloria increíble, ¿o no? Ser creyente es una gloria increíble. La cara no me la cambia Dios, pero este, este sí lo empodera. Lo feo no, no, no me lo van a quitar, pero lo tonto sí. ¿Y dónde lo aprendo? En la cátedra del cielo. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 1. Primero, en el verso 29 dice: a fin de que nadie se jacte en su presencia. Volvemos al punto: Dios le cae mal los arrogantes. A fin de que nadie se jacte en su presencia, verso 30, mas por él estáis vosotros en Cristo, Jesús. O sea, Dios te injertó en Cristo. El cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. ¿Qué hizo Dios? Lo hizo en Cristo, nos injerta en Cristo y dice, Dios lo hizo a él, a Cristo, sabiduría para nosotros. Nos hizo, lo hizo, dice, déjame bien, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Es del deseo del Padre que todos seamos sabios? Pregunto: Nuevo Testamento, la gracia. Es del deseo del Padre que todos seamos sabios. Mire, veámoslo desde la perspectiva de la familia. Cosa más linda es cuando el hijo llega y dice, papá o mamá, y dice esto. Y usted dice, wow, ¿cómo te pareces a mí? Va, inteligente el muchacho. ¿Se llena uno de gozo o no es cierto? Uno dice, wow. Pues el padre dijo, a lo débil del mundo escogí. A lo que no era sabio, a lo que no era fuerte, a lo que no era noble. Lo que ya se había perdido y dijo el Padre. Porque los he levantado a tal punto para que ustedes avergüencen a lo fuerte, a los sabios lo sabio de este mundo. Avergüencen al hombre en su arrogancia. Porque yo a Cristo, lo hablando Dios, yo a Cristo. Lo he hecho por ustedes. Sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que ustedes me representen en el mundo. ¿Se puede imaginar? Para que ustedes me representen en el mundo. Y donde vayan ustedes digan, como dijeron de Daniel, sobre Daniel dijeron, es que en ese está el espíritu de los dioses. Dijo Nabucodonosor que no conocía a Dios cuando lo vio, cuando lo yo digo, es que en ti está el espíritu de los dioses se puede imaginar toda la restauración nuestros hijos, nuestros ancianos todos que la gente empieza a decir es que realmente ustedes son otra otra gente son una son un, tienen una capacidad para entender la vida sin estudiar matemáticas, resuelven problemas de matemáticas. Sin ser psicólogos, arreglan la vida de la gente. Por una palabra de sabiduría. Pues eso es lo que Dios quiere hacer a través de nosotros para bendecir al mundo. Y todo esto no es para bendecirnos a nosotros, es para bendecir al mundo. Y la bendición viene después. ¿Conmigo está? ¿Qué, qué, qué está con la sabiduría? Las riquezas. Conmigo está todo bien. Mis amados, si les, se los digo: entremos al corazón del Padre y sentémonos delante de Él y digámosle: Wow, te mandaste. ¿Yo? Y Dios te va a decir: Sí, con vos es, hombre. Sí, contigo. Yo tengo ese nivel, sí. Te aseguro que jamás en la vida te vuelves a sentir ni deprimido, ni arruinado, ni decaído, ni perturbado y sin propósito. ¿Lo cree? Cierra sus bellos ojos, padre amado. Bendigo, te bendecimos. Diga conmigo, padre, te bendecimos por Jesús nuestro Señor. Porque ahora nos has dado el privilegio de unirnos a la sabiduría, a la justicia, a la santificación y a la redención. Padre, esto es más grande de lo que podemos entender. Pero lo más maravilloso es que todo esto tú lo dices de mí. Lo has hecho para mí. Y has determinado para mí introducirme en esta gloria. Por ello, Padre, te doy las gracias. Dame entendimiento y dame un corazón para buscarte en sabiduría. Es todo lo que te pido. En el precioso y glorioso nombre de Jesús. Amén. el ministerio de Oración. Si quieres ver más videos del apóstol Byron Quevedo, te invito a que te suscribas a la página de YouTube de ministerio de Oración y que le hagas clic a la campanita para recibir todas nuestras notificaciones.